Él es mi colega psicólogo de profesión y muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir desde tu lugar donde vives. Ya nos vas a contar un poco, así que queremos verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando, ¿no? Sí, Gracias por la muchísimas. invitación. Ay, gracias, por supuesto. Queremos conocer un poco más de ti. ¿A qué te estás dedicando actualmente? Bueno, me dedico al área de la psicología clínica. Tengo aparte estudios en terapia cognitivo-conductual e intervención en drogodependencias. Y desde hace 3 años me dedico a la consulta particular, ¿no? En mi propio consultorio. Y me dedico también al dictado de charlas, conferencias, talleres a distintas entidades, sean públicas o privadas. Ay, qué interesante. Sobre las conferencias, capacitaciones, ahorita es el boom, ¿verdad? Así es. Por supuesto, ya muy pronto, capacitaciones y Comunay TV. Muy pronto. A ver, hemos hablado acerca de la psicología de las modelos, del modelaje. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué investigaciones nos podrías mencionar, Yuri? Bueno, sí, las investigaciones que he estado revisando, no, esto sin ánimo de generalizar ni meter a todas las chicas que se dedican al modelaje en un mismo saco. Pero sí, se ha encontrado que una muestra, ¿no? Un porcentaje de estas chicas que se dedican al modelaje tienen ciertos problemas que no han sido resueltos a tiempo, ¿no? Problemas de baja autoestima, ¿no? Ya sea por exceso de delgadez o sobrepeso u obesidad. Y ven en el modelaje como una forma de compensar todas estas carencias que sufrieron en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Y ello les hace más proclive a desarrollar algunos trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Como puede ser bulimia, anorexia, ¿no? Ortorexia, que también es la obsesión por la salud física. Sabemos, ¿no? Como psicólogos, ¿no? Que en la anorexia ya son una obsesión por verse delgado. Por En la bulimia es periodos de atracones, ¿no? Con conductas compensatorias, ¿no? Como tomar laxantes, hacer ayunos prolongados, igual, ¿no? Con el temor a seguir aumentando de peso o a perder la figura, ¿no? ¿Habrá algún porcentaje, tal vez, de las modelos que han pasado por esta situación en su vida? Bueno, según las investigaciones que he revisado, un 60% de las modelos. ¿Cuál es la perspectiva, según tu óptica, de un productor de modelaje? No, no, por ejemplo, Augusto tiene una perspectiva muy general y me sorprende su perspectiva. Es muy abierto, incluye curva, incluye el amor por cada persona y eso es genial. Pero existen productores muy clásicos que piden que los cuerpos sean demasiado esbeltos. ¿Qué opinión tienes acerca de ellos? Bueno, no, dado, ¿no? La sociedad, los cánones que imponen a veces los medios de comunicación, ¿no? Y por ende algunas agencias, ¿no? El productor excelente, ¿no? Me parece una buena alternativa para las chicas que desean incursionar en el modelaje, ¿no? Pero por lo general no es lo que se ve, ¿no? Normalmente les exigen una delgadez extrema, incluso 15, 20 kilos menos de su talla, ¿no? Del peso ideal, ¿no? Creo que esto más los hacen para que la gente preste más atención a la ropa que al cuerpo de la modelo, ¿no? Pero agencias, ¿no? Como el productor que has entrevistado, las chicas, no, incluso a las chicas antes de las entrevistas he visto que están comiendo sus sándwiches con pollo, ¿no? Ah, muy Y se bien, ve que es muy gozan de una abierto. estabilidad emocional y psíquica, ¿no? Aceptable, ¿no? ¿Consideras que las modelos necesitan un profesional de cabecera como un psicólogo? Sí, de hecho, ¿no? Hacer, ¿no? Aparte del trabajo de orientación vocacional para ver si realmente es lo suyo el modelaje, ¿no? Y trabajar algunos problemas, ¿no? Que han podido tener en la adolescencia o en la niñez, ¿no? A veces también, no, como le digo, no, o sea, suelen tener problemas de baja autoestima debido a estos problemas que sufrieron, sea obesidad, delgadez extrema, no, bullying en el colegio en consecuencia, ¿no? Y ven en el modelaje una forma, no tanto el ser modelo, ¿no? Sino una forma de buscar aceptación social, ¿no? A través de una imagen de modelo, a través de una figura, ¿no? Delgada. Eso es lo que Exacto. se ve. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la autoestima. ¿De dónde proviene el amor propio de una persona? La autoestima se entiende, ¿no? Los psicólogos sabemos que es el amor hacia uno mismo, pero esa autoestima, ¿de dónde se viene? Del afecto que recibimos, el cariño, ¿no? De las palabras positivas que nos han dado nuestros padres, el afecto, ¿no? O sea, nunca vamos a escuchar un niño, ¿no? De 7, 8 años que diga: mis padres no me dedican atención, mis padres no son cariñosos, pero como tengo buena autoestima, eso no me afecta, eso no existe, ¿no? O sea, la autoestima siempre la recibimos de nuestros seres queridos, de nuestros padres. Por eso la importancia, ¿no? De los padres, de dedicarle tiempo a sus hijos, darles amor. No, si les preguntaba a los padres de familia cuántas veces les han dicho a tu hijo te amo, te quiero, normalmente los padres dicen, pero ellos saben que lo queremos, ¿no? Sí, lo sabemos, ¿no? Nosotros no decimos a nuestros hijos que te amamos, te queremos para recordárselos, porque no sufren de amnesia, sino que uno necesita escuchar el sentirse querido, ¿no?
No somos robots para que funcionamos solo con memoria, ¿no? Necesitamos escuchar palabras positivas, de aliento, de cariño, de afecto, ¿no? Hay padres, esto es muy usual, especialmente aquí en esta zona de Lima, que creen y consideran que el darle mucho alimento a sus hijos en las edades pequeñas, como 5, 6, 8 años, es correcto, ya que, bueno, este es un tema de nutrición, pero igual también va a influenciar en el tema de la psicología. Eso que le genera en el niño obesidad, grados de obesidad. Tal vez no severo, pero sí está en leve y moderado. Y eso es la causante del bullying. ¿Qué le dirías a estos padres que creo y considero, por obviamente influencia, que ya he conversado con nutricionistas, es incorrecto? ¿Qué le dirías a ellos, por favor? Bueno, que busquen no asesoría, no con un buen nutricionista y inculquen hábitos de alimentación saludable en los niños, ¿no? Evitar premiarlos con comida, ¿no? Que si sacó 20, darle un chocolate, si se portó bien, darle un caramelo, ¿no? Evitar cosas que les hacen daño, ¿no? Sin caer en extremos tampoco, ¿no? Por eso un buen nutricionista que le puede dar un régimen alimenticio de acuerdo a su edad, a sus actividades, sean académicas, actividad física, ¿no? Ah. Normalmente, ¿no? Los niños con obesidad vienen de padres con obesidad, ¿no? O sea, los padres son los que tendrían que modificar sus hábitos en todo caso, ¿no? Excelente. A eso justo me estaba dirigiendo. Y es acerca de los premios. Nosotros condicionamos a nuestros hijos, por supuesto. No somos robots en sí, pero nuestro cerebro funciona en base de condicionamiento. Y si es que a nosotros en nuestras pequeñas edades nos han premiado con ya, te voy a cocinar tu comida favorita o te doy un extra por hacer tales cosas en comida, en alimentos, o te doy una galleta, un chocolate, una papita light. ¿Eso puede generar algún problema en el reflejo del cuerpo, es decir, en la obesidad? ¿Tú consideras eso? Claro, de hecho, no es muy buena idea usar la comida sea como premio o como castigo, ¿no? Porque también hay padres que castigan a sus hijos no dándoles de almorzar, ¿no? También. Lo cual es nefasto, ¿no? No lo aconsejo yo para nada. Y en vez de premiarlos con comida cuando han hecho algo bueno, es mejor no premiarles dándoles otra cosa que les pueda servir a ellos, ¿no? Dándoles una alcancía para que ahorren, por si acaso, ¿no? Una forma, ¿no? Una palabra de felicitación, de cariño, o comprarle algo que le pueda ser útil, ¿no? Por supuesto. Y a eso también podría ser el compartir en familia. Así o, es. O darle una herramienta para que pueda crear algún producto, sea unos bloques o algo para que él pueda desarrollar su lado cerebral. Que eso es lo más importante, ¿cierto? Claro, así es, ¿no? Justo uno de mis pacientes, ¿no? Que tus padres estaban cometiendo este error, ¿no? De premiarlos con comida. Le dije, mejor cómprele algo que le pueda servir, ¿no? Le compró una cámara de fotos. Ahora quiere estudiar fotografía profesional, el joven, ¿no? Qué lindo. Es en aquellas edades en donde uno en realidad conoce qué es lo que quiere ser. Así que basta de encarrilar a nuestros hijos en solamente engullir en la comida. Así es. O dejar de lado la comida, porque ese es un tema importante. Es muy vital para las decisiones más adelante y así evitamos también de pasada el bullying. Ahora sí, dime, Yuri, ¿cómo está la perspectiva general del modelaje con el tema de estos centros de prostíbulos, como nos hablaba Augusto, según tu perspectiva? Bueno, no es lamentable, ¿no?, que la prostitución siga siendo una actividad no socialmente aceptada, ¿no? Muchos tienen la creencia, pues, que el mal necesario, ¿no?, en relación, bueno, y no, obviamente no estoy de acuerdo, ¿no?, que la mujer se use como un método de cosificación, ¿no?, como un producto de consumo sexual, ¿no? Discrepo totalmente con eso, ¿no? La mujer tiene que recuperar su dignidad, ¿no? Y a ver, espero que mis amigas feministas, pues, que tanto luchan por los derechos de la mujer, que se manifiesten también, ¿no? Estamos hablando de cosificación y lo primero así que es. Vemos son modelos semidesnudas así en es. Los periódicos. Así es. ¿Qué opinión tienes, Yuri? Bueno, no, sin ánimo de caer en moralismos, ¿no? Que pues a veces son vistos como anticuados, pero tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Los adolescentes, ¿no?, que pueden ver, sobre todo, son los más volibles, son los más sensibles a este tipo de imágenes sensuales, ¿no? Que pueden caer en otros vicios, pornografía, ¿no? Y si eso no se controla, pueden desarrollar conductas, pues, de abuso sexual, los violadores, ¿no? Por eso no creo que el gobierno debe regular ¿no?, venta de periódicos que exhiban estas imágenes de mujeres, ¿no?, semidesnudas prácticamente, ¿no? Por supuesto. Así. ¿Cómo te pueden encontrar, Yuri? Bien, me pueden encontrar a través de mi fanpage de Facebook, ¿no?, como Consultorio Psicológico Barranca, ¿no? Realizo consultas vía Zoom también para las gentes que viven en otros lados.
Y a través de mi celular, ¿no? Por WhatsApp me pueden contactar al 994-604-243. ¿Qué les podrías decir a aquellas jóvenes que quieren incursionar en el mundo del modelaje? Bueno, si realmente están seguras de que es su vocación, de que para eso han nacido, adelante, ¿no? Pero si tienen problemas del pasado que resolver, ¿no? Como baja autoestima, ¿no? Relaciones conflictivas no resueltas con sus padres, decepciones amorosas, ¿no? O han tenido un historial de bullying, bueno, buscar ayuda profesional, ¿no? Y resolver esos problemas, ¿no? Esclarecen los problemas, claro. Para que puedas tomar decisiones correctas en tu vida. Aplausos, por favor, para el psicólogo Yuri. Eso. Gracias. Muy bien, Yuri, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a dar una muy, muy, muy pequeña propaganda y vamos a continuar, sí, con mi colega. Y así que estén atentos.